Ay, raza, parezco limosnero. Para empezar, ando descalzo, ¿no? Se me reventó la llanta. Ok, eso es el problema más sencillo de todos. Ahorita les voy a enseñar qué pasó. Miren. Pues de modo, hay cosas rachitas que le pasan a uno, miren. Está pasando agua al motor. Entonces, el motor ya no sirve. Primero fue eso, el motor pues enciende y todo, ¿no? Prende y se calienta y pues lo tengo que apagar porque si no pues se va a deshielar, ¿no? Y pues así me lo traje, pero después se me ponchó también y como me lo traje así, aún así, pues ya tronó la llanta. Entonces vamos a esperar el talachero y a mí no hacerme la talacha, ya nomás fue a traer la llanta que me va a prender y ya está. Se vamos a poner. Aquí tira compresión. Entonces, cuando yo lo enciendo, empieza a tirar todo el agua por aquí. Ya no sé qué más podemos hacer. Y estamos muy lejos de casa. Entonces, la grúa me cubre los primeros 80 kilómetros, que yo sepa. Pero los primeros 80 kilómetros. Pero ahorita nos vamos a pasar de esos 80, estamos como a 120 kilómetros, entonces no sé cuánto me va a cobrar de más. Y pues aparte de esto, por lo que me dijo el mecánico, que más o menos me va a salir como en 10 mil pesos la compostura del motor. Pues la llanta ya la compré, ya nada más, bueno, ahorita le voy a pagar a un señor y ya está. Y pues ni modo, vamos a ver cuánto nos va a cobrar la grúa, así que nos va a salir chiste, caro ese chiste. Y todavía estamos muy lejos. Quiero ver si alguien me podría remolcar de aquí hasta la salida y ir para allá. Pero vamos a ver cómo resulta todo.